Bienvenidos sean todos y todas al show musical. Como todos los sábados, desde las 3 de la tarde, por nuestro canal de YouTube, El Profesor de la Salsa. Director, Carlos Mayans Pacheco, quien compartirá con nosotros historias, comentarios, anécdotas, investigaciones y todo
lo relacionado con el maravilloso y multicolor mundo del vinilo. Así que prepárense, porque esto apenas comienza. Bienvenidos. Buenas tardes, mis amigos que siempre están pendientes de nuestro programa, todos los sábados a las 3 de la tarde. Quería comentarles algunas cosas. En el transcurso del programa se las iré diciendo. Pero anteriormente quiero recordarles que hoy es sábado 2 de julio. Estamos ya en la mitad del año. Este es el séptimo mes. Comenzando el séptimo mes. Sábado 2 de julio del año 2022. Este mes de julio trae 31 días. Y hoy se festejan en las iglesias los santos Proceso y Martiniano. Esos son los santos de la Iglesia Católica para el día de hoy. Les recuerdo, hoy es julio 2. Ya estamos prácticamente en la mitad del año, como decían los viejos de antes, el ombligo del año. Y vinimos hoy a hacer lo que todos los sábados hacemos, a escuchar música afro-latina, fundamentalmente en la mayoría música afro-caribeña, porque la afro-caribe es todo lo que tiene que ver con nuestra madre África en todo el área que baña el mar Caribe. Ahí en ese mar Caribe hay Antillas Mayores y Antillas Menores. Y desde ahí, de esas conjuntos de Antillas y en todo el arco de las Antillas Menores, se origina mucha de la música que se escucha por nuestras ciudades en el continente. Ya lo que es en las costas y en el resto de América Latina. Y en el resto de América en general, porque también se hace salsa al sur del país, en algunos, con algunas variantes. Bueno, entonces eso vinimos en el día de hoy. Y quiero informarles que el programa a partir de hoy vamos a cambiar de horario. Antes lo iniciábamos todos los sábados a las 3 de la tarde. Pero a partir del día de hoy el programa lo vamos a comenzar a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es el mismo formato. Lo único que hemos rodado una horita, el horario, por algunas razones, que no es del caso aquí comentarlas. Entonces, de hoy en adelante, los cito a todos a las 4 en punto y siempre veremos 2 horas. Anécdotas, historias, música, explicación de los discos, les muestro los acetatos, les digo los años, les digo los integrantes de las orquestas. Para que todos, absolutamente todos, aprendamos cada tarde de sábado algo nuevo que nos permita conocer y no solo conocer, sino querer más nuestra música, la música que nos identifica en el mundo entero, porque ser caribeño es una identidad cultural que llevamos y que por cualquier lugar del mundo donde estemos, la gente nos identifica como latinos y nos asocian con este tipo de música y con este tipo de baile. Arranquemos a las 4 en punto, son las 4 exactamente, y en el transcurso del programa iremos haciendo lo de siempre, comentando cosas, saludando a la gente que se conecta, por ahí mucha gente. Porque hay mucha gente que nos sigue en el mundo entero, en París, en Málaga, España, en Miami, en Nueva York, en los Estados Unidos, en Colombia, en Barranquilla, en Prado Mar, en Cali, en Bogotá. Entonces, para toda esa gente, a toda esa gente le damos la bienvenida. Y comencemos, y vamos escuchando en el transcurrir del tiempo los demás temas y vamos hablando de ellos. Así que acomódense y bienvenidos todos a nuestro programa.
San Juan de Puerto Rico, donde se sabe gozar. Hace tiempo visité una isla sensacional, de San Juan de Puerto Rico, donde se sabe gozar. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. Y la tierra tan hermosa con ambiente tropical, donde la gente sí goza, toma recuerdo a San Juan. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. Tierra con mucho sabor y grandes compositores, como Rafael Hernández, Mirta Silva y Pedro Pro. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. Un saludo de pimienta para ti, puertorriqueña, con mi banda Latin Brother, desde Colombia mi tierra. San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. Oye, San Juan de Puerto Rico, San Juan, San Juan. Ajá, cariño. Vamos con sabor para San Juan. A Santurce. A Mayagüez. A Ponce. Ay, a pimienta. De Latin Brothers, la orquesta colombiana. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos de Cali. A tantos amigos que tengo por allá, por Yumbo, por Cali, que nos premian con su sintonía. De Latin Brothers, esta orquesta colombiana, caleña para más señas, estuvo dirigida por Ever Bañoma y Dorancel Orza. En 1974 apareció el primer fonograma de ellos en el mercado, el primer álbum que se llamó The Latin Brothers, con la voz líder de quien impuso los primeros éxitos de Fruco y sus Tesos, un negrito picantoso, bailarín,
tenía una personalidad que desarrollaba magnetismo. Eso lo hizo, o eso lo convirtió en uno de los soneros y de los vocalistas más alegres e incluso más famosos en Colombia. Tenía un nombre bien raro que hasta ahora, hasta el día de hoy, nadie ha explicado por qué este señor se llamaba Edulfamid, Edulfamid, un nombre bien raro, Edulfamid Molina Díaz, más conocido como Piper Pimienta. Le pusieron precisamente Pimienta en Cali por la facilidad que tenía para bailar y parecía un resorte. Parecía un resorte y entonces lo llamaron Piper Pimienta, su primer álbum, ese que le acabo de mostrar, lo llamaron El Picotero. Este que está aquí dice El Picotero de Latin Brothers. Piper Pimienta Díaz, ahí llegaron temas como estos. Ahí el productor y el ingeniero de sonido fue mi amigo personal, Mario Rincón. Era el ingeniero de sonido de Dico Fuentes y fue el ingeniero de sonido de Dico Fuentes durante mucho tiempo. Últimamente su salud se ha venido a menos, pero de todas maneras entre todos sus amigos hemos estado dándole ánimos para que se recupere el don Mario Rincón allá en Medellín. Un saludo especial, una persona a quien yo respeto mucho, principalmente porque él fue artífice del buen sonido de todos estos discos de Fuentes, de todos los discos de Fuentes. Él era el encargado de la máquina, del tablero que manejaba los sonidos. Entonces les decía que el Latin Brothers, el primer tema se llamó El Picotero, tema que también se convirtió en su primer éxito y al cual se le suman obras como por ejemplo A la Loma de la Cruz, La Otra, oh, perdón, La Ota, La Ota, y A la Patrona de Cuba también fueron temas que vinieron en este LP. Con el nombre de Daria al Bombo surge una segunda producción en donde el nombre del tema que le da título al LP se convierte en uno de sus principales clásicos. Y a él se le suma su gran éxito también, Buscándote. Lo recordamos en Colombia por todos esos títulos. En ese mismo año, Piper grabó el himno que identifica a esta agrupación. Las caleñas son como las flores. Ese tema que no solo identifica a Piper Pimienta y a los Latin Brothers, sino a las caleñas, fue prensado para el sello Fuentes. Yo lo tengo por ahí en Fuentes Amarillo. Eso fue prensado para el año 1976. Bueno, y esa era la banda Latin Brothers de Cali, una extraordinaria agrupación que impuso muchos temas aquí. Vamos a continuar con nuestra música. En esta oportunidad vamos a escuchar también un sexteto y luego les hablo de ellos. Vamos a escucharlo primero y luego hablamos del tema. Thank you.
ahí teníamos al sexteto La Plata, que se conoció en su nombre en inglés, Di La Plata Sextet. O sea, en español significa el sexteto de La Plata. Este tema de las caretas vino en el LP titulado La Plata Swing for You. O sea, La Plata, sexteto La Plata toca para usted. Este tema es un mambo guaguancó, cantado e interpretado o vocalizados por Reya. Ya tenían dos cantantes, Feliciano y Reya. Y el tema fue compuesto por Agustín Ribot, un compositor prolífico que tiene muchos temas grabados en nuestra música afro-latina. Este sexteto, este grupo fue armado en Nueva York. El sexteto La Plata fue armado en Nueva York por allá por los años 60. Eso es un clásico de los años 60. Impusieron muchos temas. Por ejemplo, en este LP, además de este, tuvieron varios LP grabados, pero aquí en este, Di Plata Swing for You, vino Qué Buena Está, Tremendo Coco, La Plata Swing, Gigi, Las Caretas, No Me Hagas Eso, San Gandongo y El Panadero, bueno, entre tanto, y El Panadero, un merengue, porque también interpretaron merengues. Este fue prensado para el sello Tropical. Ya les decía que en los años 60 fue que se construyó este sexteto al estilo de sexteto, o sea, seis integrantes, intérpretes del ritmo de moda de esa época, que era la pachanga. Ya yo les he comentado que la pachanga es un ritmo y un baile creado por Eduardo Davison en Cuba, que luego fue llevado a Nueva York, porque él viajó a Nueva York. Y estando en Nueva York empezó a interpretar y a cantar pachangas, y este ritmo se popularizó tanto que no solo se quedó en Nueva York, sino que se regó por todos los Estados Unidos, por todo el área del Caribe y por toda América en su conjunto. Fueron muchos los grupos que imitaron al sexteto La Plata, e interpretando pachangas, como el conjunto de Joe Cuba. Joe Cuba tiene bastantes, por ahí en sus discos tiene bastantes pachangas. Y Randy Carlos, y bueno, y detrás vinieron una serie de grupos, de una manera u otra, interpretando pachangas. Interpretaron en algunas ocasiones uno que otro cha-cha-cha y algún merengue, como por ejemplo el tema de Caña Brava, del cual les decía ahorita. Fueron estelares del sello Seco. Entre sus temas más conocidos están de Don José Pachanga, un archi popular. Un tema archi popular en nuestros medios, y especialmente en Barranquilla, un éxito de emisoras, de estaderos, de bares, de discotecas, etc. El Mondonguero Pachanga, Pancha Caridad, también bien popular. Dance Pachanga, La Plata, Swings, Bilongo, Pachanga para Gozar, Son Las Bubitas y Yo No Sé. Todas esas pachangas fueron acogidas por el público con beneplácito y se hicieron muy, muy populares. Bueno, escuchemos otra agrupación que interpreta afro, nuestra música afro-latina. En este tema, Rafael Negrini, que es el compositor de este tema, nos trae Nicolasa, interpretado por Nicolás Vives y su conjunto Chaney. Vamos a escucharlo y luego hablamos un poquito de esa orquesta, pues, tan importante para nosotros. ¡Huye, Nicolasa! ¡Ajá! Si el alacrán te va a picar, cuídate, Nicolasa, pues no es lo que te ha pasado, es lo que te pueda pasar. El pasado hay que enterrarlo,
no dar marcha para atrás. Ir forjándose el camino de provecho y bienestar. Que no permitas que te juzguen, tú no te dejes derrotar. Pues cuando uno cae tan bajo, tiene que seguir luchando para poderse levantar. ¡Echa pa' allá! Si el alacrán te va a picar, cuídate, Nicolasa. Si el alacrán te va a picar, cuídateme bien, Nicolasa. Si el alacrán te va a picar, cuídate, Nicolasa. Vas por ahí persiguiendo a Nicolasa la cara. Si Chaney, Nicolasa, que también lo llamaron el alacrán porque habla del alacrán. Cuídate bien, Nicolasa, que el alacrán te va a picar. Este es un conjunto Chaney, algunos le llaman el conjunto del amor, porque la verdad es que tienen unos temas dedicados, románticos. Está el Nicolasa, el autor es Rafael Negrón, ahí cantaba Samuel Rivas, uno de los cantantes del grupo del conjunto Chaney. Los arreglistas eran Tommy Villarini y Ángel Torres. Este tema vino en el LP prensado para el sello Key por allá en el año 1981, algo así, creo que es 1981. Nicolasa, y enseguida apenas fue grabado y dado al público, el tema pegó por la rítmica, por la vitalidad y por la alegría. Ahí participaron en la grabación de ese LP algunos artistas como Jerry Rivas, que hace dúo con uno de los cantantes de la orquesta en el tema, por ejemplo, El Día y el Jibarito. Ahí los coros también los hace Cheo Quiñones. También fue invitado a la grabación de este LP, que es llamado el título del disco. Se llama Nicolás Vivas y su conjunto Chaney, así simplemente.
También Tommy Villarini, Richard Rodríguez, Tati Maldonado, Oscar Cartaya y David Rosado, Cuba. Los cantantes, como ya les dije, son Gilberto Díaz y Samuel A. Rivas. Excelente tema, fue presentado, repito, por allá por el año 1981-1982. De otro lado, quiero comentarles que hay un músico, muy conocido en nuestro medio, porque impuso unos temas importantísimos, unos temas muy importantes, que se llama Edgardo Jiménez. Pero si yo les dijera Edgardo Jiménez, ustedes ni lo van a identificar, porque a él se le conoce musicalmente como Pachapo. Él ha sido invitado muchas veces aquí a Barranquilla y ha sido presentado en algunos estaderos de la ciudad. Ha mostrado mucha afinidad con nuestra gente y la gente lo quiere mucho porque él impuso muchos temas. Si ustedes recuerdan Las Lomas de mi Isla, de un amigo, un sushi, y otros cantidad de temas, la mayoría de los temas de Pachapo son archipopulares en nuestro medio, en nuestros estaderos, los picos, las emisoras. Pachapo es considerado como un hijo adoptivo de Barranquilla, y un día en una entrevista así lo dijo, que se iba a venir a Barranquilla a vivir porque esta ciudad se le asemejaba mucho a su ciudad natal en Puerto Rico. Y el día que tuviera la oportunidad de venirse a vivir a Barranquilla, vendría. Es tanto el amor que le tuvo a Barranquilla que cumplió con su promesa. Él dijo, ahora yo cuando regrese a Puerto Rico voy a grabar un LP completo dedicado quizá al cantante de música tropical más importante que ha dado Colombia, que es Álvaro José Arroyo, más conocido como Joe Arroyo. Él no era barranquillero, él había nacido en el barrio Nariño de Cartagena, pero él siempre mostró un afecto muy especial por Barranquilla. Aquí se quedó, aquí fundó su orquesta La Verdad, aquí triunfó, ganó 12 Congos de Oro, era el ganador indiscutible en los carnavales de Barranquilla, tanto que al final hubo momentos en que no tenía gente inscrita en su categoría y hubo que inventarle un Congo de Oro especial para él, fuera de concurso. Álvaro José Arroyo, ese cantante o ese vocalista es muy admirado por Pachapo, y en una oportunidad, en un estadero de aquí, que voy a decir cuál, en la Troa de la 74, en una mesa redonda decía que para él era el mejor cantante de música tropical que había escuchado. Fue así que regresó a Puerto Rico y un día cualquiera nos llegó la noticia que Pachapo prensó este LP, dice Pachapo y su comparsa latina All Star, dedicado exclusivamente a nuestro Joe Arroyo. Toda la musicalidad y toda la lírica de los temas tienen que ver con el Joe Arroyo. Esto fue producido por Edgardo Jiménez con la colaboración de Latina Estéreo, 100.fm en el poblado de Medellín, Colombia. Y algún día llegó a nuestras manos este LP, en donde canta Meñique, Mauro Mosquera, Jorge Mejía, todos son colombianos. Aquí la foto que ustedes ven es la de él, de Pachapo Edgardo Jiménez, en el fondo con la foto de Álvaro José Arroyo. Y en la contracarátula están los músicos que integraron la agrupación para la grabación de este LP, que repito, se llama Pachapo y su comparsa latina All Star, al gran Joe Arroyo. Entonces, ahí vino. Es un LP fresquito. Hace poco salió, apenas todavía está. Aquí viene el tema, les voy a colocar que él le hizo a nuestro hijo adoptivo, Álvaro José Arroyo, dedicado a la calidad y a la musicalidad de nuestro músico, Álvaro José Arroyo. El disco se llama precisamente así. Se llama El Gran Joe. Escuchémoslo a ver.
casi amanecía, sentí del cielo un llamado. Y ya casi amanecía, sentí del cielo un llamado. Era el gallo que decía, sigue el pachapo tocando. Posición de Pachapo dedicado exclusivamente para el hijo de Cartagena, Joe Arroyo. Aquí la percusión estuvo a cargo de Uberney Ocampo, Juan Luis Pérez, Manny Colón. Los coros los hicieron los que ustedes escucharon. Y además en el resto de los cortes, Mauro Mosquera, Yoyi Mejía, Pachapo, Yossi González y Tato Osorio. El director, pianista, percusión, letras y arreglo, todo corrió a cuenta de Edgardo Jiménez, más conocido en nuestro medio como Pachapo. Bueno, este fue lo que él prometió un día en Barranquilla y ya está en el mercado para los que quieran obtener el disco dedicado a Joe Arroyo. Y quería antes de seguir, pues saludar a mucha gente. A mucha gente que está pegada con nosotros desde hace rato a través de nuestro Facebook Live. Está Javier Torregrosa y Jonathan José Bernet Marín. Javier Torregrosa es uno de nuestros alumnos más puntuales. Todos los sábados, de antes o después, 10 minutos más, 10 minutos más. Siempre está Javier Torregrosa. Un saludo para mi amigo Javier Torregrosa, el hombre que sí sabe cómo es la cosa, el hombre que goza y goza. Reportando sintonía desde Bogotá, dice Javier, el hombre que goza y goza, Javier Torregrosa.
También está Franklin Edgar Herrera. Saludos para ti, Franklin. Juan Torres, Jonathan Perca, Juan David Osorio. Para Juan Guerrero Babilonia en México, también un fuerte saludo. Para todos mis amigos mexicanos ahí en el DF, que sonideros que tienen tanta música nuestra y que difunden tanta nuestra tanta música de nosotros, los colombianos en toda el área de México. Un saludo a Juan Guerrero y con él al resto de sonideros que están en el DF y en las distintas municipalidades de México. A Soraya Rojas, mi amiga Soraya Rojas, aunque a veces intercambio conceptos por allí en las redes. Está Reinaldo Núñez, compañero de la Universidad del Atlántico. José Harvey Quintero Castrillón, un extraordinario coleccionista también. David Mendoza, Alvarito Consuegra, aquí cerca, en Prado Mar. Álvaro Consuegra siempre está pendiente de nuestra programación. Y en Santa Marta, mi amigo Gustavo Quiroz, quien está hoy conectado con nosotros. Judith Esther, en Miami. Néstor Herrera, un abogado también, compañero mío de la universidad. Y Orlando Maestre, por allá en las islas, en las Antillas Menores, hasta donde supe, estaba en Guadalupe. No sé, un extraordinario lobo de mar. No sé por dónde andará, pero la última referencia que tuve es que estaba en las islas de Guadalupe, en las Antillas Menores. Antonio Hernández Escobar, mi amigo el Mello Hernández, quien está residenciado con su familia hace rato en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y desde Argentina nos reporta la sintonía. Jorge Cuentas Peña, mi amigo Jorge Cuentas, por aquí cerca de Soledad. Lucas Castro, Olimpo Charri Nieto, Vladimir Samok, el DJ Chocolate Oscar, también nos está viendo. Y en Nueva York, mi amigo Eduardo García, quien tiene una emisora Monosol Estéreo a través del cual difunde nuestro programa en todo el área de Nueva York. Edith Toski Jr., Ramón Moncho Vilaró, mi amigo de tantos años. Eric Miguel Guerrero Riaño, también mi compañero del Incora. Vecino, amigo y bueno, compañero de trabajo, Eric Miguel Guerrero. Para todos ellos, vayan un saludo muy especial y seguimos. Quiero recordarles que el programa a partir del día de hoy, será emitido para ustedes a partir, arrancando a las 4 de la tarde. Todos los sábados, ahora ya no será a las 3, sino a las 4. Y seguimos con nuestra música y con el son montuno. Me voy para el monte contigo, allí la
Tuno. Somos Tuno, interpretado por uno de los soneros más bravos que tiene Cuba, Ángelo Bayán, con el respaldo de su conjunto. El conjunto modelo se llama Monte Escondido, son Montuno. Este Ángelo Bayán es un sonero cubano clásico. Si ustedes observan la voz de él, un poco nasal, obedece a los patrones que están establecidos musicalmente para los soneros. Siempre les he dicho que son Montuno tradicional, de que nace en Guantánamo. Y que nace en el oriente de Cuba, era muy lento para bailarlo. Entonces, cuando los soldados del ejército regular llevaron el son tradicional a Cuba, a La Habana, en La Habana los músicos de ese momento se dieron cuenta que, adelantándolo un poquito, haciéndolo más bailable, se podría convertir en más popular, y le agregaron algo que entre comillas se llama montuno. El montuno es la parte alegre. Entonces se convirtió en son montuno. Este es el caso de Ángelo Bayán y su conjunto modelo. Él interpreta son montuno como este, el pájaro y el cazador, guaguancó para todos. Son géneros musicales cubanos auténticos, lo que es el son montuno, lo que es el guaguancó, la guaracha, la pachanga, incluso el bolero es cubano. Son géneros musicales cubanos resultantes de la entremezcla de sonoridades africanas, ibéricas y un poquito de algo aborigen, de algo nativo. Pero generalmente los patrones rítmicos de la música cubana obedecen definitivamente a sonoridades cubanas y españolas y entremezcladas. Entonces este son Montuno, Monte Escondido, lo cantó Ángelo, el tema vino en el LP que se llama Ángelo y su conjunto modelo, que fue prensado para el sello Guajiro Record. Les he dicho que el sello Guajiro Record es una filial de del sello SAR, de Sergio Bofildi, de Roberto Torres y de García, que fueron los que crearon este sello. Aquí vino este LP, cuyo vocalista principal es Ángelo Bayán, Alfredito Valdés en el piano, en el 3 Víctor Trías, y bueno, ahí escuchamos Monte Escondido. Ahora viene un tema que tiene también que ver con el son. Me gusta más el son, pero en esta oportunidad no está cantado por un cubano, sino por un africano del cual vamos a hablar ahorita, porque este señor es muy reconocido en nuestro medio, que tiene que ver algo con, también con Joe Arroyo, nuestro músico Joe Arroyo. Ahorita les hago unos comentarios pertinentes y escuchemos primero el tema vocalizado por este africano que nació en un área en África que se llama Gambia. Gambia es el país más pequeño que hay en África. Es pequeñito, ahora les hablaré de eso. Vamos a escucharlo. El tema se llama Me Gusta Más el Sol, compuesto por Ernesto Benítez. Vamos a escucharlo. Y después hablamos del cantante y de algunos aspectos de eso. Soy yo, con bailando, ahora bailando.
el profesor de la salsa. A mí me gusta más el son, la Basoce. Este es un cantante nació en Gambia, África. Allá Gambia es uno de los países, el país más pequeño de África. Está rodeado en su totalidad por Senegal. Es una comunidad que se organizó en las dos orillas del río Gambia, si ustedes miran el mapa. El río Gambia es muy pequeño, está ubicado en el occidente de África, de ahí es la Basoce. ¿Por qué hablo de la Basoce? Porque ustedes, de repente algunos no saben que este fue el cantante, la Basoce, fue el cantante que compuso el tema Yamule Mao, que yo arroyo impuso en nuestro medio, pero que realmente el tema no es ese, el tema... El título del tema original, compuesto y vocalizado por la Basoce, se llama Diamule Mabo, y más o menos en español traduce el niño de las aguas azules. Estos cantos africanos generalmente son cantos ceremoniales. En África existen diversidades de creencias religiosas, incluso vudú. El vudú provino de Haití, desde África. Entonces, este señor la Basoce, que fue pionero, fue uno de los pioneros de la fusión afrocubana. Su verdadero nombre es Lava Badara Soce, cantante y compositor nacido en Gambia, al occidente de África. Apodado en Senegal, lo apodan el maestro, porque es que es un país tan pequeñito alrededor de un río que hay otro que está detrás, que lo rodea. O sea, Gambia limita al norte con Senegal, al sur con Senegal, al este con Senegal,
y al oeste o al occidente con el océano Atlántico. Repito, es el país más pequeño de África. Este Lavazos es nacido ahí. Él proviene de una familia de griots. Entonces, en alguna oportunidad allí, estando en la tienda La Fama, con algunos compañeros hablando, alguien preguntó qué eran los griots. Me tomé el trabajo de hacer una investigación acerca de qué son los griots. Los griots en África occidental, fundamentalmente en África occidental, son narradores de historias. Parece ser que son parecidos, los griots en África son similares aquí a los cantores vallenatos antiguos, a los trovadores vallenatos antiguos, que iban de pueblo en pueblo con un instrumento contando historias, narrando historias, haciendo alusión a situaciones políticas, románticas, cómicas, y ahí iban transmitiendo las noticias de pueblo en pueblo. En África, esa es una tradición que creo se heredó de África, lo que sucede en Valledupar y en toda esa área, el vallenato de la antigüedad es más o menos heredado de África. Esos ríos griots eran narradores, o son narradores, porque todavía por todas esas llanuras de Gambia se escuchan en todo el occidente de África, todavía hay griots en la misma labor con un instrumento transmitiendo noticias de pueblo en pueblo. Entonces van narrando historias, cuentan historias, una especie de músico ambulante. Son transhumantes que van narrando oralmente, de una manera oral y acompañada de un instrumento, este tipo de noticias. Transmiten historias, transmiten leyendas e incluso poemas de una manera oral, además de cantar historias de sus pueblos. Aún en el día de hoy, los griots se pueden encontrar en todo el occidente de África, por Malí, por Gambia, por Guinea, por Mauritania, por Senegal, e incluso en Guinea-Bissau todavía existen estos transhumantes que van de pueblo en pueblo contando historias. Lavazos era hijo de una familia de griots, y un día cualquiera llegó a Nueva York. Algunos músicos africanos llegaron a Nueva York cuando el boom de la salsa, entre esos Lavazos, y se juntó, pues, podríamos decir así, con algunos músicos latinos como Alfredito Valdés y como Monguito, el único, y con otros, con García y con algunos músicos latinos. Y realmente nuestra música es heredada de África. No hubo mucho trabajo para integrarlo a nuestro son montuno y a nuestro guaguancó y a toda nuestra música cubana, que en ese momento estaba tratando de ganar espacios en el mercado de los Estados Unidos. Este señor Lavazos hizo un tema, escúchenlo, es el compositor y el cantante original de este tema. Ahí originalmente está cantado en un dialecto africano que se llama Wolof. Es un idioma nativo de Gambia y de Senegal, de donde él nació, en el occidente de África. Y habla de las ventajas del agua y de que tenemos que proteger el agua, y que el mensajero divino del agua es un niño que se le llama el niño del agua azul. En ese idioma Wolof, ese es más o menos el contexto de la lírica de la canción, que se llama Diamaule, originalmente se llama Diamaule Muago. Billy mamá mía, Billy mamá mía, Billy mamá mía, Billy mamá mía, Diamaule. Ese idioma Wolof es un idioma, como les dije, nativo de Gambia, de Mauritania y de Senegal. Ese es el idioma en que él está cantando ese tema. Ya
Cuentan que Lío Arroyo estuvo en Nueva York en un club o en una discoteca, pues, llamémosla, para ser más latinos, y estaban presentando a este señor Lavazose, y él cantó ese tema que se llama originalmente Diamoule Mabo, y compuesto por él, porque les dije que él es descendiente de griots, de una comunidad que se encarga de ir de pueblo en pueblo cantando. Él proviene de una familia de griots. Es gente que tiene una facilidad para la composición y para la música. Y estando en ese lugar, el Lío Arroyo escuchó este tema cantado por este, por Lavazose. Entonces él escuchó la canción y le gustó, y la trajo a Colombia y le compuso, le hizo unos arreglos, incluso le cambió el título, porque el título le puso Yamule Mao, y Yamule Mao no está cantada en ningún idioma, incluso Yamule Mao no significa nada, Yamule Mao es intraducible, porque no dice nada. Si ustedes escuchan la canción de Lío Arroyo, lo que dice en algunos aspectos es, en algunas partes dice, de Remicón, ta, 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 paleo, bilie, mama mie, Yamule Mao, cc, etcétera, etcétera. Entonces Yamule Mao no tiene significado. Es una jeringonza de expresiones indefinibles, intraducibles, que van acompasadas con un ritmo, y que la verdad sea dicha, el tema se convirtió en un himno en nuestro medio, pero el tema no es ni de Lío Arroyo. Y además no es cantado en ningún idioma, no traduce nada. Yamule Mao es un simple monosílabos que tienen musicalidad, que tienen ritmo. Y ese ritmo tan pegajoso fue el que lo impuso en nuestro medio, pero el tema original es este. Incluso dicen que un día Lavazose increpó a nuestro Lío Arroyo y le dijo que le había dañado el tema, porque el tema originalmente, repito, es un canto vudú de esa región de donde él proviene, canto religioso, de las miles de creencias que hay en el occidente y en toda África. Eso realmente un tema que tiene que ver con los cánticos vudús de ahí, de Zambia, y de Gambia y de toda esa área. Entonces le increpó y le dijo que le había dañado el tema. Y el Lío Arroyo cuenta, pues, algunas personas, no tengo certeza de eso, que Lío Arroyo que le dijo, tú la compusiste para tus seguidores en África del vudú y yo la compuse para mi gente de América. También los chismosos de la cultura dicen que Lavazose tuvo 32 hijos. En África eso es normal, con distintas mujeres. Ya falleció la chismosa. Un extraordinario cantante. Él había nacido en Banjul, Gambia, en 1943. En una familia de griots, sus padres y sus hermanos eran estos trashumantes que iban de pueblo en pueblo contando historias. Y falleció lastimosamente un 20 de septiembre del año 2007 en Dakar, en la ciudad de Dakar, ahí en Senegal, tras padecer una penosa enfermedad. Hoy en día todavía cuentan algunas personas que se pueden encontrarse griots en toda el África Occidental o en toda el África subsahariana, que es tropical, es un área tropical. Por allí, por Gambia, por Malí, por Senegal, por Mauritania, todavía deambulan estos griots con su instrumento, divulgando noticias y divulgando, hablando de algunos temas y de algunas situaciones referentes a sus comunidades.
cantado en un idioma que se llama Bujú. Bueno, sigamos. Sigamos que eso vinimos. Vinimos a escuchar música, y música no solo africana como este. Este tema es original. Es africano original. Porque el compositor, el ritmo, y el cantante es de nacionalidad africana, aunque el ritmo es cubano, es un son montuno cubano. El profesor es de la salsa. Es la mezcla de todo el ingenio de África, de donde digo yo que proviene incluso la humanidad entera. Los científicos dicen que la humanidad y el hombre provinieron de África. Por eso es que en nuestras comunidades, este tipo de canciones como Yamule Mao, cantada por uno de los nuestros, yo de Arroyo, fue un bombazo que inundó nuestros oídos y se convirtió en un himno. En un himno, porque manejamos elementos comunes con África, especialmente la sonoridad. Donde haya tambor, está África presente. Y en la mayoría de nuestros géneros musicales latinos, tiene que ver con el tambor. Y eso hay que hallarlo, el origen de todo eso hay que hallarlo, remontarnos a la época de Colón, del cual ya yo les he hablado. La mayoría de esos esclavos que trajeron los españoles, los traían de Mauritania, de todo el África Central, de todo el África de ahí, del Congo y de toda esa región occidental de África. Muchos de ellos llegaron como esclavos a nuestras tierras y aquí se quedaron. Y aquí procrearon y aquí tuvieron familia y aquí hay descendientes todavía. Todavía hay descendientes, incluso después de tantos años, de algunos de estos esclavos africanos. Entonces, tenemos mucho que ver con nuestra madre África. Bueno, y sigamos escuchando otro tipo de músicos y otro tipo de géneros. Aquí está Nelson y sus estrellas interpretando también un éxito que pegó a nuestro medio en su época. Donde jugarán los padres, y habrá un salón de billar donde jugarán.
Nelson y sus estrellas, Nelson González de Venezuela. El tema se llama Ya Verás, es una pachanga. Canta su hermano Luis Felipe González. Esto fue compuesto por Nelson González. Este Nelson y sus estrellas, Nelson David González Rojas es su verdadero nombre. Artista del sello Ni Discomoda. La mayoría de sus integrantes eran jóvenes de Caracas, caraqueños, residentes en Guarenas. Estuvo en las primeras posiciones de popularidad gracias al swing que desde sus comienzos imprimieron a sus temas. Ahí el director era Nelson González, pianista y director de la orquesta. Su hermano Luis Felipe González, cantante y bajista, también hacía arreglos. Incluso hay temas como Londres, si ustedes recuerdan. Es compuesto y vocalizado por Luis Felipe González. Rómulo Marín estaba en la tumbadora y el cantante que escucharon ahí. Luis Caraballo en el timbal, Baldomar de Lima como violinista y también cantaba algunos temas. Chiqui Jiménez en el violín y en el trombón. Esa era la composición de la orquesta de Nelson. De Nelson y sus estrellas, Nelson González. Aquí vimos una pachanga. Una pachanga que se llama Ya Verás. Y vamos a seguir, porque a eso vinimos, a gozar aquí. Yo los cito a las reuniones los sábados a las 4 de la tarde, de hoy en adelante, para que disfruten esta música, tan bien hecha, tan bien construida, tan alegre y tan rítmica. Que alegra nuestros corazones. Ahí seguimos con otro tema. Por ella yo hago lo que quiera. Lo hago suave. Vamos aquí. Parece ser que ese no es el temita que vamos a poner. El tema es el número 3 de esta cara. Esperemos a ver, creo que es este. Ahorita hablamos de eso. María Merced, ¿dónde estará? La ve, mujer así no hubo jamás, nunca la habrá. La esquina ya no se anima con su caminao y los hombres en el barrio muy preocupados dicen así, ¿dónde estará? María Merced, que de hace tiempo nadie la ve. María Merced, ¿dónde estará? Se fue, mujer así no hubo jamás, nunca la habrá como la María Merced. Thank you.
que tú estás bien sabrosita. Ay, María Mercedes, ya. Salsa, yo te quiero dar a ti, mamá. Teníamos al conjunto Candela. Este tema fue muy conocido en nuestro medio porque María Mercedes tiene una rítmica especial. Aquí canta Néstor Sánchez. Este conjunto Candela estaba integrado por Héctor Castro, que era el pianista director, por Junior Venegas en el bajo, Jane Rodríguez en la trompeta. Había nacido en Moca, República Dominicana. El Charlie Rodríguez, el tresista famoso que ya conocemos, que nacido en Cibonito, en Cibonito, Puerto Rico, es un autodidacta del tres. Esto de conjunto, el conjunto es una serie de elementos que presentan características comunes. Esa es la definición que nos han enseñado en los colegios. Es una reunión de elementos, es una banda, es un grupo total. Y candela es atizar candela, prender un fuego, hacer llamas. Este conjunto fue llamado candela precisamente por eso. Por la candela que despedían al tocar. Chucky López Jr. en los bongos, un neoyorquino que hacía parte del conjunto. Lo mismo que Arturo Rafael, el papo que tocaba las congas, Carlos Santos, cantante, y Néstor Sánchez. Este tema fue cantado María Merced por Néstor Sánchez, el albino. Había nacido en la ciudad de Nueva York, de padres puertorriqueños. Hizo parte de la orquesta de Ray Rodríguez. Néstor Sánchez, también de Tony Pavón. De la protesta de Tony Pavón, también trabajó con Ray Barreto, con Tito Puente. Incluso por allí tengo unos discos de él, donde canta con la orquesta de Tito Puente. Una extraordinaria voz de la industria, Néstor Sánchez. Bueno, este tema además fue compuesto por Rubén Blades. Una vez alguien me preguntó que quién era el compositor. El compositor de ese es el poeta y trovador panameño Rubén Blades. María Merced. Él compuso, Rubén Blades le compuso muchos temas a mujeres, a nombre de mujeres. Por ejemplo, recuerdo ahora a Paula C. Entonces todo el mundo me preguntaba que por qué Paula C. Paula C. porque Paula Campbell era su apellido. Cuando Rubén estuvo muy joven en Nueva York, tratando de abrirse camino en la música, tratando de abrirse camino en la industria, ella terminó siendo novia de él, Paula C. Se llama Paula Campbell. Entonces él le compuso una canción que se llama Paula C. Ahora este se llama María Merced. Bueno, y seguimos escuchando esta música que enerva los nervios. Enerva. Y vuelven los muchachos a gogo. Yo me quedo con mi música, yo me quedo con mi plena, yo me quedo con mi bomba, porque eso sí es cosa buena, pero esto, óiganlo. Esta música es de loco, no la entiende ni el demonio, y el que la baila merece estar en el manicomio, porque esto, óiganlo, pati biribi pirúa, pata pati biribi pirúa, pata pati biribi, pati biribi, pati biribi pirúa. Tan buena que la guaracha, el bolero y el merengue, esa sí es música buena. Y todo el mundo lo entiende, pero esto, óiganlo. Aunque me lo pida lejos, no bailo eso ni lo toco. Mejor que me llamen viejo, a que digan que estoy loco. Y por eso, digo yo, yo me quedo con mi música, porque es sabrosa y rica para bailar. Yo me quedo con mi música, la música que la gente quiere gozar. Yo me quedo con mi música.
Mi música es para ti, mi música es para ti, ti. Yo me quedo con mi música. Óyela, óyela, qué buena está. Sabrosa y rica para bailar. Yo me quedo con mi música. La música que la gente quiere gozar. Yo me quedo con mi música. Mi música es para ti, mi música es para ti, ti. Yo me quedo con mi música. Óyela, óyela, qué buena está. Yo me quedo con mi música. Yo me quedo con mi bomba, porque eso sí es cosa buena. Teníamos a Pellín Rodríguez, el gran combo de Puerto Rico, que ya es una orquesta con una historia y una trayectoria larguísima. ¿Quién no conoce a los mulatos del sabor en toda América? Han impuesto durante más de 60 años, han impuesto temas a lo largo y a lo ancho del mundo, no solo de América, sino del mundo entero, porque esta orquesta... de las más conocidas a nivel mundial. Le llaman los mulatos del sabor, la Universidad de la Salsa. Otros le llaman los embajadores de la salsa. Desde su inicio se sabe que luego de que se integró Cortijo, de Rafael Cortijo, algunos de sus miembros se reunieron con el fin de acompañar al cantante dominicano Joseito Mateo. Ese fue su primer cantante. Para una grabación con el sello discográfico Gema, de los hermanos Guillermo y Rafael Álvarez Guedes. Ellos eran, Rafael Álvarez Guedes era un cómico cubano muy famoso por allá por los 50 y los 60. Ellos, él con su hermano creó un sello que se llamó Gema, amarillo. Conozco el color porque tengo varios discos del Gran Combo. Gema, y hay hasta negros, sí, también, hay algunos negros. Bueno, pero lo importante es que el sello era de los hermanos Álvarez Guedes y ahí ellos empezaron a grabar un primer tema que se llama Meneame los Mangos. Y el cantante era un Joseito Mateo, un dominicano. De ahí fue Rafael quien propuso bautizarlos con el nombre del Gran Combo. Seguidamente acordaron proyectar el grupo de manera estable, escogiendo a Rafael Itier como director, que él era el pianista del grupo. Entre esos históricos fundadores estaba Roberto Roena, Héctor Santos, estaba Milton Correa, el saxofonista Edila, que tan conocido que le decían La Bala, Eddie Pérez y Miguel Cruz. Ellos eran parte del gran staff que se reunió a principios del mes de mayo de 1962. Y por supuesto Rafael Itier, quien ha sido su pianista y director durante todo ese tiempo. Bastante de allá para acá, desde 1962 acá, al 2022, ha corrido bastante agua bajo el puente. Sin embargo, es una de las agrupaciones musicales que tiene una identidad propia. Usted escucha un disco del Gran Combo, sin que nadie le diga que es el Gran Combo, ya la sonoridad que han explotado, que descubrieron y que explotaron a través de toda esa historia, la tiene la gente grabada aquí en los oídos. Como casi todas las agrupaciones, el Gran Combo tuvo un comienzo difícil. En esta industria musical no, las cosas no son muy tan fáciles como la gente piensa. Pero la calidad de sus integrantes le abrió las puertas. Y fue así como un 26 de mayo de ese mismo año, 1962, hicieron su primera presentación en el Salón Rock and Roll de Bayamón, Puerto Rico. Esa fue la primera salida en público de la agrupación. Y desde entonces cogieron tremendo impulso, tanto que aún están vigentes y cosechando triunfos. Lamentablemente su director, Rafael Itier,
ya a esta edad padece algunos achaques propios de la edad y ya no actúan tan seguido como en esos años 60 y 70. Vamos a seguir entonces escuchando más música afrocubana como esta interpretada por un dominicano. Avítenle a la comadre que murió mamá Tingó. Y que el pueblo mamá está Tingo. Diciendo que viva mamá Tingó. Han matado a mamá Tingó defendiendo su propiedad. Han matado a mamá Tingó defendiendo su propiedad. Que nadie descanse en paz, que viva mamá Tingó. Que nadie descanse en paz, que viva mamá Tingó. Ay, mamá Tingó, mamá Tingó. Que viva mamá Tingó. En Villa Bella nació. Que viva mamá Tingó. Y la tierra cultivó. Que viva mamá Tingó. Al sembrar ella cantó. Que viva mamá Tingó. Ella restó y también luchó. Que viva mamá Tingó. Un ruin recibió la orden de asesinar a mamá. Un ruin recibió la orden de asesinar a mamá. Porque ella reclamó su derecho a pan y paz. Porque ella reclamó su derecho a pan y paz. Mamá Tingó, mamá Tingó. Que viva mamá Tingó. Mamá, mamá Tingó. Que viva mamá Tingó. En Villa Mella nació. Que viva mamá Tingó. Y al sembrar ella cantó. Que viva mamá Tingó. Ay, mamá Tingó, mamá Tingó. Siempre lo decía y toda razón tenía. La tierra es de quien la siembra, por eso esta tierra es mía. La tierra es de quien la siembra, por eso esta tierra es mía. Ay, mamá Tingó, mamá Tingó. Que viva mamá Tingó. Mamá, mamá Tingó. Que viva mamá Tingó. Ella rezó y también luchó. Que viva mamá Tingó. Y la tierra defendió. Que viva mamá Tingó. Mamá, mamá Tingó. Que viva mamá Tingó. Avísenle a la comadre que nació mamá Tingó. Y que el pueblo está diciendo que viva mamá Tingó, 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 que viva mamá Tingó. Gran Johnny Ventura, el caballo Johnny Ventura, que no solo, como ustedes se dan cuenta, es buen intérprete de merengues, sino que también interpreta algunos géneros cubanos, como el guaguancó, como el son montuno. Aquí escuchamos Mamá Tingó, que es un guaguancó cubano. E incluso el guaguancó llegó a Cuba a través de África, a través de los esclavos de África. Es la parte de la rumba que más popularidad tiene en nuestro medio, porque es la más rítmica, predomina el tambor, el guaguancó es tocado con tres tambores, y pues es una de las tres partes de la rumba africana, las otras son el columbia, y es la columbia, pues la primera parte de la rumba, y la última parte es el guaguancó, que tanto éxito ha tenido. La segunda parte es el jambú. Las tres partes de la rumba son la columbia, el jambú y el guaguancó. Y la tercera parte, que es el guaguancó, es el más rítmico, predominan los tambores, bailan las parejas, proviene de África.
El guaguancó tiene sonoridades africanas puras. Fueron traídos a Cuba y en Cuba se explotó el guaguancó por la alegría, por la música, porque en el trópico, en el Caribe, todo lo que tenga ritmo, todos los géneros musicales que tengan ritmo es aceptado por la gente, porque los caribeños somos así, extrovertidos, alegres, nos gusta la música, nos gusta la alegría. Vivimos a la orilla del mar, usamos camisas floreadas, no usamos corbata ni saco porque las temperaturas a 33 grados no nos permiten vestirnos de esa manera. Entonces no somos ni mejores ni peores que nadie, pero sí somos diferentes. Vemos la vida desde una manera distinta, quizá por el mar, quizá por la inmensidad del mar, porque cuando nos paramos en la orilla del mar, nuestra vista y nuestra imaginación no tiene límites. Cuando usted se para en Salgar, en Puerto Colombia, en El Rodadero, en cualquier playa de nuestras costas y mira hacia el infinito, es infinito el mar. No tenemos límites, entonces ese entorno geográfico nos hace pensar así, ser diferentes. Hablamos, todo lo tratamos de reducir. Aquí no puede haber un niño que se llame Manuel Alejandro, como en otras partes, porque nosotros los costeños tratamos de todo reducirlo a su mínima expresión. Si usted le pone a su hijo Manuel Alejandro, todos los vecinos van a terminar diciéndole cómo. ¿Van a terminar cómo? A Manuel Alejandro terminan diciéndole Mañe. O si usted le pone Pedro Antonio Pérez, ese nombre aquí no cala. Porque si usted le pone a su hijo Pedro Antonio Pérez, ¿cómo van a terminar diciéndole? Pello, 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 Toño, son bisílabos los nombres nuestros. Aquí los nombres extremadamente largos. Alexandro Manuel, aquí eso no. Usted le pone a un hijo suyo Alexandro Manuel, ¿y cómo terminan diciéndole Javio Alex? Porque aquí nuestra gente caribeña es así, el entorno nos hace así. Este Johnny Ventura entonces interpretó un guaguancó, que es un género típicamente cubano. Cubano. Entonces no solo era buen intérprete de música dominicana, porque él, Johnny Ventura, había nacido, que ya lastimosamente falleció, en Santo Domingo, República Dominicana, un 8 de marzo de 1940. Era abogado de profesión, incluso político, llegó a ser alcalde de la ciudad de donde nació, Santo Domingo. Un merenguero conocido en el mundo entero como el Caballo Mayor. Fue de los primeros dominicanos que introdujo el merengue en el Carnaval de Barranquilla. Fue la primera agrupación dominicana que tuvo éxito en un festival de orquesta aquí en el Coliseo Cubierto de Barranquilla. Y entonces Johnny Ventura pasó a ser un referente de los músicos dominicanos, y detrás de él abrió el portón y empezaron a llegar toda esa invasión de merengueros de su tierra. Pero el pionero incluso llegó primero que Cuco Baloy. Fue Johnny Ventura. Ya aquí en la época de Johnny Ventura, en los comienzos de él, se estaba escuchando un conjunto dominicano, el conjunto típico cibaeño. Ustedes recuerdan el tema Al Oscuro, interpretado por el conjunto típico cibaeño. Y después, ya en presencia física, llegó Johnny Ventura, el Caballo Mayor, a nuestra ciudad, y de ahí en adelante el merengue se popularizó con el transcurrir del tiempo. Él en todas las décadas del 60, 70, 80 fue muy popular en los bailes de carnavales, en las presentaciones públicas, en las emisoras, en la televisión nuestra. Entonces Johnny Ventura terminó siendo uno de los nuestros, reconocido como uno de los nuestros. Era el director, compositor y arreglista de su grupo, que se llamó el Combo Show, y así se presentaba. Innovó el merengue tradicional, le metió saxo, le metió trompeta, le metió piano, tambores, incluso efectos electrónicos y timbales, porque el antiguo merengue cibaeño se tocaba con acordeón,
con tres o cuatro instrumentos, y este señor llegó y revolucionó todo eso. Por eso se le considera un revolucionario del merengue. Y cursó estudios incluso de canto y música en la escuela de la escuela de la República Dominicana. Formó parte de la orquesta de Rondón Butau en sus comienzos. Y también hizo parte de la superorquesta San José, que conducía el maestro Papá Molina. En 1961 se unió al grupo de Luis Pérez, con quien grabó por primera vez en febrero de 1962. Y de ahí para adelante, la historia fue de éxito tras éxito y éxito tras éxito. Tanto que se cuentan, los coleccionistas cuentan, que algunos tienen más de 105 producciones discográficas de Johnny Ventura. Fue rey de la calle 8 en Miami, ganó 4 congos de oro en los carnavales de Barranquilla en la modalidad de combo extranjero. Fue el primer artista dominicano en alzarse con la codiciada antorcha de plata en Villa del Mar en Chile, en el Festival de Viña del Mar. Fue el primer artista dominicano que ganó una gaviota de oro. Y recibió en su vida infinidad de reconocimientos, medallas y trofeos. Incluso su prestigio llegó hasta los Estados Unidos, tanto que fue invitado de honor a la posesión de Jimmy Carter en 1974. Como les decía, Johnny Ventura era abogado de profesión, y eso le permitió incursionar en la política de su país, en el cual terminó siendo diputado, vicealcalde, alcalde y embajador de su país. Está considerado como uno de los mejores músicos dominicanos. Vamos a cambiar de decorado, y ahora en vez de guaguancó vamos a escuchar otro género que dominó durante mucho tiempo nuestras calles. Escuchemos y después hablamos. We'll be right back.
estábamos escuchando un bugalú llamado Talking Over, interpretado por Rar Robles. Talking Over significa más o menos la traducción hacerse cargo. Interpretado por este músico, Ralph Robles, músico nacido en Brooklyn en 1967, pero descendiente de puertorriqueño, es el clásico New Yorican. Como siempre les he dicho, hay muchos el puertorriqueño es de nacionalidad americana, norteamericana. Entonces, muchos desde muy joven llegan a los Estados Unidos, construyen sus familias y tienen descendencia. Y esos descendientes, a pesar de ser en los Estados Unidos, son de padres puertorriqueños y por eso se les dice New Yorican. Este es el caso de Rar Robles, nació en Brooklyn, pero provenía de familia puertorriqueña. Cuando decidió hacerse músico profesional independiente, aún no había cumplido los 20 años. Pianista con mucha calidad, comenzó reclutando a su amigo y vecino Raymond Crevats, que era un saxofonista, que era amigo de él desde muy niño. También llamó a Pedro Vargas, el bajista, y entre los tres plantearon la idea de organizar un grupo con 8 músicos y con la base melódica en las trompetas, pues Ralph era trompetista también. Más tarde reclutó al trompetista Ray Román. Y en 1968, Fania Records era una empresa naciente y no tenía más de una docena de artistas firmados. Y llamaron a Ralph Robles, trompetista, repito, y prensaron este LP que se llamó Talking Over, que fue grabado para el sello Fania en 1968. En un género que en ese momento apenas afloraba al mundo, llamado bugalú. El bugalú nació ahí en Nueva York, nació de Nueva York, con Bam Bam de Joe Cuba, el tema que escribiera el director de la orquesta, Joe Cuba, y el timbalero Jimmy Sabater, para atraer la atención del público afroamericano, porque estaban en una lucha, como siempre les dije en programas anteriores, de tratar de penetrar el mercado norteamericano, y había que tratar de penetrar el mercado norteamericano con los códigos no nuestros, sino de ellos. ¿Cuáles eran los códigos que había que implementar? Hacer una mezcla de música afro-latina con música afro-norteamericana, como el soul, por ejemplo. Primero, segundo, había que cantarles en el idioma nativo de ellos para que pudieran entender. Entonces, ustedes ven que la mayoría de estos bugalú son cantados en inglés. Ustedes escogen los primeros discos de los hermanos Lebrón, de Johnny Colón, hay muchos bugalú cantados en inglés, porque ese era el momento en el cual estaba trenzado, podría decirse, la guerra entre la sonoridad afrolatina y el rock anglosajón. Entonces los latinos, para poder comer, ganar dinero y de paso hacerse famosos, tenían que penetrar con esos códigos al mercado norteamericano, que entre otras cosas es el mercado más amplio del mundo. Es el mercado que más compradores tiene, con una moneda sólida que es el dólar. Entonces ustedes ven colas y colas en estos días en la televisión de mexicanos, costarricenses, de Honduras y de todos los países de América, tratando de penetrar a ese mercado norteamericano. Algunos lo llaman el sueño americano, porque tienen libertad, tienen estabilidad, tienen solidez, tienen una moneda fuerte, tienen un mercado de millones de compradores, y todo el mundo ansía penetrar a los Estados Unidos. En esa lucha estaban ellos, entre esos Joe Cuba, Rar Robles, Jimmy Sabater y ellos. Y la mezcla de ritmos latinos con el sensual rhythm and blues anglosajón funcionó a la perfección, y las innovaciones de Joe Cuba generaron toda una escuela de imitadores. Bam Bam fue editado en 1966 como parte del LP Wanted Dear and Alive, que ustedes ya conocen. Ese bugalú que acaban ustedes de escuchar
procede de la terminología boogie, y es un ritmo latino nacido de la fusión de ritmos afrocubanos y soul norteamericano, cantado tanto en inglés como en el español. Ellos, como les dije, intentaron penetrar originalmente con canciones cantadas en inglés. Bueno, vamos a cambiar ahora de decorado y vamos a escuchar una organización musical, en este caso, un septeto puramente cubano, porque esta es una de las orquestas insignias de Cuba. Les estoy hablando del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Vamos a escuchar un género también cubano, compuesto por Rafael Ortiz, un son tradicional cubano. Y luego les hablo de eso. Escuchémoslo primero, a ver. Extraordinaria voz de Carlos Embale, está considerado como el mejor cantante de guaguancó de Cuba cuando hacía parte del Septeto Nacional. Carlos Embale con el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Baby.
Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro, de las profundidades de la musicalidad cubana, es uno de los mejores intérpretes de sones tradicionales y de sones montunos que hubo en Cuba durante un tiempo. Ignacio Piñeiro, contrabajista, nació en La Habana en mayo de 1988 y falleció un 12 de marzo del año 69, a la edad de 81 años. Lo llamaban el viejo lobo del son, porque era un maestro para componer y para interpretar el son cubano. Fue tonelero, fue fundidor, fue trabajador portuario y albañil durante mucho tiempo, pero paralelamente asimilaba los toques y cantos de los cabildos africanos de Pueblo Nuevo. Y en 1906 integró la agrupación Timbre de Oro como improvisador de décimas. Dirigió el grupo Los Roncos. Más tarde pasó a la agrupación Renacimiento. Y fue contrabajista del Sexteto Occidente de María Teresa Vera, con la cual viajó a Nueva York en 1938. Sexteto Nacional de Cuba, de lo más bello que hay, de las mejores composiciones, inclusive ellos son los intérpretes de Noche de Conga, Tumaningo, una composición de Ignacio Piñeiro, del cubano Ignacio Piñeiro. Este disco fue prensado para el sello Areíto de Cuba y se llama Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro. Originalmente era un sexteto, pero al ingresar Ignacio Piñeiro con el contrabajo, se convirtió en un septeto. Y vamos a escuchar otro New Yorker interpretando un tema que ustedes conocen de hace mucho rato. Pongámoslo y luego conversamos sobre él. Mi querida Bombaba, ven a vacilar. Si mi querida bomba va, venga a vacilar mi bomba. Cuando toco le toca, me lo lleva a gozar.
Johnny Colón, Johnny Colón, un músico nacido en Nueva York, es un salsero estadounidense, director de la Johnny Colón Orchestra. Ese tema vino en este LP que se llama Bogalú Blues. Johnny Colón y su orquesta, prensado en los años 60, el sello Cotique, fundador del East Harlem Music School. Él es el director de esa prestigiosa escuela donde se le enseña música a hijos de latinos en Nueva York. Es conocido como un contribuidor importante del sonido que llegó a llamarse Boogaloo, del cual ya hablamos anteriormente. Colón nació en Nueva York, pero sus padres eran nativos de Puerto Rico. Escribía la mayoría de las tonadas de la orquesta, cantaba, tocaba percusión, tocaba piano y tocaba trombón, y llegó al éxito en el mundo de la salsa con su álbum de estéreo Boogaloo Blues, que es este que está aquí, que les estoy mostrando, en 1967. Después lanzó muchos álbumes más, 5 álbumes entre el 67 y el 72. Aquí te, escuchemos esta de mi querida Bomba. La Bomba es un género musical puertorriqueño, La Bomba y La Plena, aquí con sonoridad salseada al estilo de Johnny Colón. Son las 6 de la tarde en punto. Eso significa que nuestro programa ha llegado a su fin. Quiero hacerle algunos comentarios. En la fin de semana pasada, nuestro programa lo sacamos al público y lo hicimos en una tienda de Barranquilla que se llama La Fama, calle 75, carrera 6-1, de aquí de la ciudad de Barranquilla, barrio El Prado. Barrio El Prado Viejo tuvo una acogida espectacular, tanto que mucha gente nos ha pedido que repitamos otra vez la tertulia o el programa, el show musical, que lo repitamos nuevamente, porque ese día tuvimos mucha agua, 2 aguaceros a partir de las 3 de la tarde, pero eso nos impidió que muchísima gente acudiera a la tienda a escuchar nuestro show allí en vivo. Trasladamos nuestras cámaras, nuestros micrófonos, nuestros equipos, computadores a la tienda La Fama de Barranquilla, y a pesar de los aguaceros y los arroyos, hubo un lleno debajo de techo en la tienda. Nos han pedido que eso hay que repetirlo ahora sin lluvia, y así va a ser. Vamos a organizar nuevamente una presentación pública en esa tienda y de repente en otros lugares donde nos han pedido que llevemos nuestro programa. Estamos en la organización de esa agenda. Además, también quería informarles que nuestro programa a partir del día de hoy ha cambiado horario. Ya no vamos a partir de las 3 de la tarde, sino a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, para que tomen nota y apunten. Muchos de las personas que nos siguen, que están en nuestros chats de Facebook Live y de YouTube, nos han pedido que rodemos el horario, porque a las 3 de la tarde ellos salían de su trabajo 1:30 y le quedaba muy estrecho el margen para poder ver el show. Entonces
Entonces, hemos aceptado la sugerencia y el programa va ahora de 4 a 6 a partir de hoy. O sea que el otro sábado los espero aquí a las 4 de la tarde en mi canal, El Profesor de la Salsa. Y tercero, no quería irme sin antes agradecer públicamente a Anastasia Rieta, a Néstor Duarte Durán, a Caro Navia Sandoval, a Julio Sardaneta, a Jesús Borda, a Susana Posada Borja, Tito Tensación Mejía, a Jairo Gutiérrez, a Richard, a mi hermano Richard Martínez Narváez en Cincelejo, a Lucho de la Rosa, a Ricardo Mauri, a Richard Mauri allá en la estación, en el estadero, es un estadero que tiene Richard Mauri allí, aquí en Barranquilla, Vladi Gómez Sierra, Pello Roca, Luis Carlos Gamboa Gutiérrez, mi compañero de colegio, a Tati Castro, a Alga Corrales, a Salvatore Dante, mi amigo Salvatore Dante, abogado y músico también, Anastasia Rieta, Alexander Moreno, en fin, es mucha la gente, René Ortega, que ha estado conectado con nuestro show. Repito, el programa a partir de hoy va de 4 a 6, así que el próximo sábado me los encuentro aquí a esta hora y en mi canal de YouTube, El Profesor de la Salsa. No me queda más sino desearles que sobre ustedes llevan bendiciones, que Dios los provea de salud, que no se vayan a enfermar durante todo este tiempo y que gocen de buena salud y además que se conecten a nuestro programa, porque aquí los espero el próximo sábado, como de costumbre, a las 4 de la tarde con un nuevo programa, con unos nuevos comentarios, con unas nuevas historias, biografías, etcétera, que nos ayudan a entender más esta música y no solo a entenderla, sino a quererla. Porque como siempre les he dicho, uno quiere lo que entiende, lo que comprende, lo que manosea, lo que ve. Entonces, no me queda más sino despedirme de ustedes. Yo soy Carlos Mayán Pacheco, el director de este programa, con mis discos, con mi colección, con mis tornamesas, con mis cámaras. Los espero aquí para que disfrutemos de 2 horitas de buena melodía. A todos en Colombia, a todos mis amigos de América, a todos mis amigos de España que nos escuchan, bendiciones para ustedes y hasta luego. Gracias por la sintonía.